Hola, soy Carlos Gil y yo también cocino con la luz. Bien, ¿qué necesitamos para esta receta? Muy sencillito. Como veis, aquí tengo una lámina de pizza, ¿vale? De la que venden en cualquier supermercado, Lidl, Mercadona, donde sea. Unos conos de repostería. ¿Qué hago? Con un poco de papel de aluminio, envuelvo el cono. Luego, mojo los dedos en aceite. Unto papel de aluminio. Y vamos enrollando la tira de pizza. Yo he utilizado pizza, igual podéis utilizar la masa que venden de hojaldre como que la masa que venden de empanada. Estoy utilizando esta porque es lo más parecido al pan que hay, ¿vale? Pero cualquiera es factible. ¿Veis? Ahora, voy. Rompemos un poquito el cono. Y lo sacamos, ¿vale? Y los vamos colocando. Bueno, voy a hacer los 12 y ahora volvemos y lo veis. Bueno, pues ya tengo todos. Ahora, igual con los dedos, ¿vale? Pintamos un poquito de aceite con cuidado de no aplastar mucho. Un poquito, para que coja un poquito de color y un poquito de sabor. Un poquito. El horno, 150 grados, 180 grados, perdón. Sin ventilador, calor arriba abajo y vigilamos constantemente. Porque como es en forma cilíndrica, pues a lo mejor necesita un poquito más de cocción. Si fuese una pizza normal, en 12 minutos está hecha. ¿Vale? Pues de esta manera, a lo mejor un poquito más, un poquito menos. Que como la primera vez que lo voy a hacer, no lo tengo muy claro. Pero vamos, calculo unos 12-15 minutos. Lo vigilamos constantemente, ¿vale? Bueno, pues mientras que está en el horno, vamos con el relleno. A ver, lo podéis rellenar de lo que queráis, ¿vale? Yo el otro día hice una mayonesa para la cena, me sobró un poquito, pues le he echado un par de latas de atún y una lata de anchoas, de aceitunas con anchoas. He picado muy bien las aceitunas, he escurrido el aceite del atún y lo he mezclado con la mayonesa, que es lo que veis que estoy haciendo ahora. Muy sencillito, mayonesa, atún, aceitunas. Bueno, pues veis, esto ya está hecho. Los cojo con las pinzas porque están ardiendo, pues tiene que quedar así. Ahora dejo que se enfríen y cuando estén fríos le saco el papel de aluminio, ¿vale? Y lo rellenamos. Bueno, pues se han enfriado ya y ahora vamos con el último paso, que es rellenarlos. Sí, con paciencia, poquito a poco, uno a uno, lo vamos rellenando. Bueno, pues lo relleno y pues nada, magia de la tele, magia del play and rec y volvemos. Bueno, pues receta 1 terminada. ¡Ay, que se me esparraman! Ya tenemos la torre de conos. Lo he intentado colocar bonito, pero bueno, ya lo colocaré bonito para la foto. Bueno, y ahora vamos a hacer un postre. A ver, una masa de hojaldre, cuadrada, rectangular, la he cortado en 6 trozos, ¿vale? Yo aquí tengo mermelada de naranja amarga. Exacto, mermelada de naranja amarga. Podéis utilizar cualquier tipo de mermelada. ¿Qué tenemos ahora? Una manzana roja. Mi consejo es que la peléis y la cortéis cuando ya la tengáis todo prácticamente preparado para hacerlo. ¿Para qué? Para que no se os oxide. ¿Veis cómo la estoy colocando? Que sobresale un poquito. Ahora, ¿qué hacemos? Doblamos la masa sobre sí misma. Y enrollamos. ¿Veis? Bueno, queda, se puede decir, como si fuese una rosa.
y las vamos depositando dentro de los hojaldres con manzana. Tenemos el horno caliente, 150-160 grados, 20-25 minutos, los vamos vigilando. Cuando haya subido bien el hojaldre y veamos que está en su punto, lo sacamos. Que vemos que el hojaldre no está hecho, pero se está tostando mucho, bajamos en la potencia del horno, ¿vale? Eso ya lo vamos viendo, a ojo, ¿de acuerdo? Venga, pues me voy con ellas al horno y vuelvo cuando ya estén hechas. A ver si os gustan, estoy seguro de que bueno, sí. Bueno, pues esto lo acabo de sacar, escuchad. Y lo veis. ¿Veis? Todavía tiene líquido, ¿vale? Es de la mermelada que ha cocido y eso. Esta que jode, ahora mismo, por eso utilizo la manopla. Dejo que se enfríe y ya nos vemos directamente en la mesa. Condo. Atún, mayonesa. Está como eso recién hecho. Mejor. Está buenísimo. He visto, muy sencillito. Igual que utilicéis masa de pizza, podéis hacer vosotros mismos la masa de pan o compréis una masa empanada o una masa de hojaldre. Está realmente bueno. Parece una rosita. Un hojaldre, sin más. Lo que pasa es que la mermelada de la manzana le da muy buen sabor. O nada más. Como siempre. Espero que os haya gustado. Like y suscribirse. Luego.